la Comisión Ocasional para el Tratamiento al Proyecto de Ley No Violencia a la Mujer, se instaló en Cuenca. De a poco los legisladores, mediante diálogos, construyen la propuesta contra este problema social. Aquí hemos venido para escucharles, sobre todo a ustedes, cuál es ese diagnóstico que podemos tener como un insumo válido para poder llevar adelante un proceso de construcción colectiva de una ley muy importante en el Ecuador. A la cita asistieron estudiantes, madres de víctimas de femicidio y autoridades que aportaron al Foro para la Prevención y Erradicación de la Violencia, que sirvió para examinar la problemática que gira en torno al hecho que ha cegado varias vidas. ¿Cuáles serían los énfasis de esta ley? Creo que fortalecer mecanismos de prevención que fueron muy débiles en el pasado. Luego, el resarcimiento de las víctimas, la mejor tipificación de los tipos de violencia que afectan a las mujeres y el poner acorde nuestro marco normativo con normativa internacional del Parlamento Andino, de las Naciones Unidas, etcétera. Hasta el momento, uno de los aspectos que se ha tomado en cuenta es el sistema de trabajo articulado con las instituciones, como por ejemplo con la Policía Nacional. La policía, si ya recibe un aviso de auxilio de una víctima de violencia, haga el seguimiento del caso y no esperemos que se cometa quizá un femicidio. Intervenga inmediatamente la fiscalía, intervenga todos los organismos de justicia y rodeemos a la víctima del cuidado y la atención. La asambleísta Mónica Alemán, quien preside la comisión, dijo que el proyecto definitivo estará listo para el próximo 25 de noviembre, fecha que se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El documento se entregará al Pleno de la Asamblea. Liliana Llanes, Unción Televisión.